Y aquí estamos en Radio Miami TV y a través del canal Hermes América para el mundo entero. Aquí tenemos a Polo Montañés y este libro tan importante de Marisol Ramírez Palacio. Su autora está aquí en Miami y está precisamente aquí en nuestra redacción. Un abrazo, Marisol, ¿cómo te sientes? Divinamente bien. Bueno, periodista, escritora, ¿qué te llevó a hacer este libro de Polo Montañés? Mi compromiso de lealtad eterna a mi amigo Fernando Borrego Linares. Mi compromiso de lealtad a todas las personas que escucharon su música y aún aquellas que no lo escucharon y no lo han escuchado. La posibilidad de que pudieran conocer a una persona fabulosa, a un cubano auténtico, en toda la grandeza, la hondura de la palabra autenticidad. Un hombre cuya vida, cuya obra musical es una lección a toda la humanidad, una lección de virtud, de nobleza, de solidaridad, de respeto, de entendimiento, que tanto necesitamos los seres humanos, de que se nos hable así en canciones y a través de una vida también. Hablemos de tu libro, a ver. Bueno, mi libro siempre me propuse, como se conocía ya a través de sus discos y a través de los videos. He llegado a Miami con 29 minutos de un super especial que hizo la televisión cubana para mi presencia aquí en esta ciudad, que le rinde homenaje por los 13 años que ya estamos conmemorando ahora el 26 de noviembre del fallecimiento de Polo Montañés. Y entonces, llego a esta ciudad con este libro, que es ya la quinta edición. Y entonces he querido, como ahora en esta presencia televisiva, en las emisoras de radio que me han entrevistado y en las presentaciones que haremos en Cuba 8 Art Center y otros espacios culturales de aquí de la ciudad de Miami, lo que queremos es, como lo pretende este libro, revelarle a las personas que conocen la obra musical de Polo Montañés lo que es la obra de un hombre. Bueno, imagínate, soy hijo de un carbonero, se le llama también leñador, que se dedicaba a quemar montes para hacer carbón, y entonces era una familia muy musical. Entonces en ese trayecto de trabajo, los ratos libres, pues hacía música, y yo me alimenté de eso, me crié en ese ambiente, y entonces pues, hasta ya adelantando un poco la historia esta, porque es muy larga, entonces pues, hemos hecho el primer trabajo de este disco y yo creo que se debe mucho a que el trabajo está bien, muy bien hecho y que el público nos cogió de una manera bastante fuerte y que nos sigue, y gracias a ese público maravilloso que hay tanto en Cuba como en el extranjero, pues es que estamos ahora aquí hablando de nuestro triunfo. Pueblo mío, ya te hice tú. Que encontrarme aquí en mi lugar. Que sea...
yo he podido sustraerles un momento de su trabajo y están los integrantes del grupo, que son los cantores del Rosario. Del Rosario. Y el director es usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Fernando Borrego, más conocido por Polo, que es el nombre, el sobrenombre que tengo de hace, bueno, de la edad que tengo, los años. Sí, no le vamos a preguntar cuántos años son. No. Polo, el grupo que tienes es, por supuesto, un grupo de música tradicional. Son músicos que fuiste buscando en distintos lugares. ¿Cómo se conformó el grupo? Sí, este grupo viene de las familias. Son tres familias que tenían esa cosa en la casa, esos músicos, y entonces se unían. Mi papá con el papá del otro, el otro papá de la otra. O sea, hay una tradición musical dentro de la familia de sus antecesores. Exactamente. Y tú desde chiquito estás oyendo cantar y todo esto. Desde 10 años ya estoy, yo tocaba percusión en la tumba, que con mi trabajo, porque me encaramaban en un cajón para yo alcanzar a la altura de... Y así bien. Empecé a hacer música. Y hoy día, ¿tienes composiciones para el grupo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, tengo... Estoy componiendo constantemente, es una cosa que yo no descanso en eso. Le compongo, hago canciones de amor, hago bailables, canciones para bailar. Le canto mucho a distintas cosas, como mi pueblo, la canción que le hice a mi pueblo. Uh-huh. Estaba comprometido a hacer una canción para mi pueblo y ahí la hice. Sí. Y hacemos bachata, bolero, cumbia, incluso tenemos una cumbia, que también cultivamos cumbia. Bueno, de todos esos tipos de género. ¿Has estudiado música? No, todo es a oído. Todo es autodidacta. Exactamente. Escucho una canción y si me gusta, bueno, pues trato de hacerla. Y si no me sale, pues me voy para la casa a dormir. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Monté poco caballo porque los primeros me tumbaron y no quise montar más. ¿Y el micrófono te ha tumbado alguna vez? No, ese no, ese no. Con ese me sé defender. ¿Y desde cuándo tú no montas caballo? Hace años. Nosotros montábamos caballo cuando pequeños, nos reuníamos entre muchachos y íbamos a buscar los caballos del vecino al potrero. Nos gustaba montar caballo. Así, acababa de coger en el monte. ¿Y no extrañas esa vida? Esa vida de campo, esa vida sin compromisos sociales, laborales, con los sellos discográficos. Ya eso pasó, ya eso... Siempre quedan recuerdos bonitos, muy bonitos. Pero bueno, con eso me siento bien. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta el sol, sale en el monte. Amarro con bejuco colorado que hay en el monte. No te equivoques. Me gusta cómo canta la paloma y el sinsonte. No te equivoques. Echa.
gente adentro. ¿Y qué? ¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué? ¿Qué? Oye, conmigo que tú ves. ¿Conmigo qué? Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted. ¿Conmigo qué? Puedo ir a caballo hasta donde vivió el Cucalambe. ¿Conmigo qué? Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie. ¿Conmigo qué? ¿A que te pongo a bailar el timarín de dos pingües? ¿Conmigo con qué? Tu calamaca, la guajiro, guajirito ¿Conmigo también qué? Te puedo enseñar a hacer un buen café. ¿Conmigo a qué? Que eso no, a que nada de eso hace usted. ¿Conmigo lo qué? Dije yo. ¿Conmigo qué? Imagínate una gente como yo y como mis muchachos que estábamos siempre en las lomas cantando a las vacas y bajarse de una camioneta y montarse en un avión y de cantarle a 30 personas, cantarle a 70 mil. Y eso te emociona demasiado, a veces uno llora con esas cosas. Y cuando nos dieron el disco fue una cosa grande porque no sabíamos nada, nos cogieron en el cumpleaños de Bogotá, nos dieron el disco de oro. Ahí se nos puso la cosa mojada porque tuvimos que llorar un poco. Y entonces de platino otro tanto y así. Son cosas emocionantes, son inolvidables. Esto es una cosa que todavía uno se pone a pensar si lo ve como una cosa grande, ¿no? Colombia, me enamoré de tu belleza infinita. Que el corazón me palpita y se me pone al revés. Lo cierto es que me llené de encanto por tu hermosura. Te parece tanto a Cuba que nunca te olvidaré. ¡Oye! Colombia para arriba, linda y buena. Échale para adelante. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Permíteme que te cante con lo bonita que eres. Sobre todo tus mujeres, bellísimas y elegantes. Soy uno de esos cantantes que adora tus maravillas. Cantando y a Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Bogotá. Colombia para arriba. Fundamental la vida, el amor. Soy una gente, me considero extremadamente noble y. Y tengo mis sentimientos buenos, creo, ¿no? Aparte de que la gente me lo dice. Compongo muchas las cosas buenas, al amor, a la pareja, a la mujer. ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber que la voy a tener, aunque sea esta noche. Yo tararé una melodía y después le voy poniendo letra. Pero es como una cosa a la deriva ahí. Claro, siempre basándome en algún tema, ¿no? Y así compongo. Incluso yo compongo sin escribir nada, sin coger guitarra, sin grabar nada. Voy caminando por ahí, sentado en una guagua, donde hay que un chancecito. Que es el día que la musa baja, porque si no baja, por mucho que te lo proponga, no funciona. Y así como compongo de esa manera y sale eso. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar. Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar. Para que veas en ella toda la felicidad. Para que veas toda la felicidad. Para que ustedes vean el trabajo que paso yo para dirigir mi grupo. Y además las cosas que me encuentro en el camino. Yo tengo dos músicos gago, pero gago de remate. Entonces, ¿qué trabajo? Yo no voy a decir quién son, porque ya da mucha pena. Pero bueno, no da la pena si aquí una gente que nos trajo a Santiago, que tiene mucho que ver, que nos cuida muchísimo, ese sí está loco, de gago. Anoche el pobre me quiso decir que el pueblo santiaguero me quería muchísimo y se me arrimó el lado y pensé que la vida era una cosa, ¿no? Porque se me pegó y me dijo, sa. Yo pensé que me estaba diciendo que saliera allá por fuera. Y dije, bueno, si no he terminado todavía. Dice, sa, Santiago te quiere mucho. Y acabaron.
Qué cosa más grande, chica. Es muy difícil que aparezca otra, con tu pelo, con tu boca, tu manera suave de sentir. ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me alegrará los ojos? ¿Quién será que sea así? Estoy seguro que cuando tú faltes, no hallaré en ninguna parte quien me cuide como tú. Seguramente no hallaré ninguna quien me enseñe a ver la luna, quien me guíe con su luz. Es muy difícil que aparezca otra, con tu pelo, con tu boca, tu manera suave de sentir. ¿Quién como tú adivina mis antojos? ¿Quién me llenará los ojos? ¿Quién será que sea así? Ay, 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 ay. Bueno, lo mismo un cantante guajiro que un guajiro que canta. ¿Pero qué le gusta más? ¿El término de guajiro que canta? Me gusta, eso de guajiro me encanta, ser guajiro natural. No te vaya a costar, no pase trabajo. Ella se acuesta para arriba y tú te acuestas para abajo. Tener un hijo es tu deber. Más testigos, compay, que tu mujer. Tener un hijo es tu deber. Sin más testigos, compay, que tu mujer. Me gusta el boniato, la yuca y la calabaza. Pero si me la repite tres veces me voy de la casa. Me gusta el boniato, la yuca y la calabaza. Me la repite tres veces, me voy de la casa. ¡Está bien! No hagas el amor, compay, cuando esté borracho. ¡Ay! La culpa de los mayores la pagarán los muchachos. No hagas el amor, compay, cuando estés borracho. Porque la culpa de los mayores la pagarán los muchachos. Cuando te vaya a acostar, no pase trabajo. ¿Por qué? Ella se acuesta para arriba y tú te acuestas para abajo. ¿Y pelotero desde cuándo? Pelotero, no me digas que estrenándose aquí, no, en Santiago de Cuba. Pelotero de Manigua, porque se jugábamos en los potreros. A veces se interrumpía el juego porque pasaba alguna vaca corriente, o sea, ahí no se podía jugar más. Y esta era la pelota que hacíamos, claro. La base era un tronco, una mate guayaba, y se marcaba así por de esa manera. Pero no fui muy bueno en la pelota nunca. Pégate más, pégate más, pégate. Arrímate a tu compañera, bueno. Claro que sí. Eso se pega. No tengas miedo, compay, que la vieja estaba afuera. Claro que sí, muchacho, eso se pega. Aprovecha ahora, aprovecha ahora, aprovecha, que se armó la gozadera, bueno. Claro que sí, muchacho, eso se pega. Revídalo. Claro que sí, muchacho, eso se pega. Chenden, ten, vela, que vela, den, dundero. Allá los que les gusten que lo mencionen así, de esa manera, famoso, a mí no me suena eso. Más bien, la dicha de tener un público que se me pegó por mi trabajo y eso me hace feliz. Un hombre dichoso de tener tanta gente que me escuche y que me admire. Canten conmigo, canten. Hagamos una canción que se levante. Pero que canten todos. Canten conmigo, canten. Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante. Deja que al que venga atrás le den un chance y tú verás. Canten conmigo, canten. Oh, yeah. Hagamos una canción que se levante. El que quiera unirse al coro, que lo haga en el instante, ayudando a la canción.
tarareando una canción que toda Cuba la cante, que se levante. Bueno, hablando de la canción, hablando de las canciones, la gente a veces coge las canciones de una manera que hasta te hace daño, ¿entiendes? Esta misma canción, que se llama Un Montón de Estrellas, allá en Colombia, trabajando con los jóvenes universitarios, habíamos un desfile de artistas y entonces los muchachos, porque me quieren tanto, decían allá en el escenario, que cante el idiota, que cante el idiota. Entonces dice Maruche, mira, escucha, Polo, te estás llamando a ti. Y le digo, no, yo, eso no soy yo. Y es que por la canción le dice, la identifican así como el idiota. La canción que cantan conmigo, la cantan ellos y ella no la canta. Es Un Montón de Estrellas. Eso es desde que comienza, que ya oyen la guitarra, como comienza el bajo, pues ya empiezan a gritar. Y ya, ahí yo pongo el micrófono y cantan ellos. Es una locura. ¡Tienen corriente la gente! Y es posible que por eso se volga. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha sufrido mil derrotas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha. Pero no me ayuda. A veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme. Y es así. Sabe lo que yo sufrí, una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante, en los brazos de otra amante. Pude terminar al fin con él. ¿Pero por qué? Porque yo en el amor soy un idiota. ¡Fuerte, fuerte! He sufrido mil derrotas. ¿Y qué más? Pero ella casi siempre aprovechaba. Ah, bueno. Un día me besaba, eso era solo para entretenerme y es así. Oye. Oh, yeah. Oh, y échale para adelante, mi abuela. Así mismo fue, fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Así, ay, no. Todo fue por ella. Como yo quise a esa mujer, porque pensaba que era buena. Todo fue así. Oye. Todo fue por ella. Yo era capaz de subir al cielo, ¿pa' qué? Todo fue así. Ah, güey. Todo fue por ella. Para complacerla. Está bien el haya y fuerte. Fue por ella. Tanto se burló de mí. ¿Qué? ¡Ay, bien!
Guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un...